El peso mexicano frenó su buena racha, el tipo de cambio se ubicó en 18.99 unidades por dólar. En ventanillas bancarias ya se reportaba por encima de los 19 pesos. Analistas están considerando que la depreciación de la moneda mexicana se relaciona primero con un rebote después de tocar el mínimo de 18.57 pesos. Fue uno de sus niveles más bajos en los últimos dos años. La corrección se relaciona con la compra de dólares por el bajo precio que tenían, también la demanda por coberturas y ante la falta de justificación para la apreciación de la moneda mexicana.